vamos. Sí, como que todo se sabe. Hay que ver. Pues yo no vamos como de más a mi jefa. La verdad. Gracias a ello. La verdad es que es un auténtico privilegio contar con todos vosotros. Creo que ha habido un poder de convocatoria pues bastante potente. Yo creo que en gran parte formar a esta universidad, que para muchos será la primera vez que os acoge, con lo cual, con más razón, una acogida cariñosa. Y también contaros un tipo de instituciones que algunas cuentan su vida por 20 años ahora. Y por lo que nos caracterizamos, además de que se examina, se prepara para la vida profesional, lo que queremos que para nosotros sea compartido con otras universidades es que nos planteamos muy en serio, en concreto, cuando nos planteamos la posibilidad de hacerlo, además de analizar lo que analiza todo el mundo, el mercado, sobre alumnos, los medios, los sitios, los espacios y tal, lo que intentamos ser conscientes es que el problema empieza. ¿Qué hacemos para que el alumno de 18 años de grado le ocurra algo que haya dado valor a su vida? No solo valor intelectual, a lo mejor la cabeza, a tener conocimientos, sino algo que va mucho más. ¿Podéis responder a la pregunta principal del debate de si es una buena, la investigación biomédica es una buena inversión social? Sí. Vale.